En Sura queremos brindarte lo mejor, por eso te invitamos a seguir las recomendaciones de nuestro grupo de profesionales. Si tú eres el paciente, preferiblemente debe cuidarte una sola persona en casa para que no tengas más contacto con otras personas y evitar el contagio con ellos. Si vives con más personas, aíslate en una sola habitación. Esto implica que comas solo en tu habitación. Desinfecta diariamente las áreas que tocas normalmente, como las manijas de las puertas, bordes de cama, mesa o el baño que solamente utilizas tú. Procura utilizar el tapabocas siempre que tengas contacto con alguien. Procura recibir el sol 5 minutos al día. Abrir las ventanas una vez al día para que entre el aire. Trata de no utilizar elementos personales como toallas, ropa de cama y los cubiertos que sean personales para ti. Procura dormir siempre boca abajo, no permanecer mucho tiempo quieto en tu habitación. Si tú eres el cuidador, procura mantener una distancia de 2 metros con el paciente. Utilizar tapabocas cada vez que estés en contacto con él. Manipular la ropa del paciente con guantes y lavarte las manos inmediatamente después de quitarte los guantes. Recuerda lavar los objetos de cocina que utiliza el paciente con agua caliente. Mientras estás en tu casa en aislamiento, puedes realizar ejercicios respiratorios que te van a ayudar. La primera es la respiración diafragmática. Apoyado en una silla, con tu espalda recostada o acostado boca arriba en cama, ubica una mano en tu abdomen y la otra mano en el pecho. Cuando tomes el aire, fíjate que tu abdomen se levanta, pero el pecho mantiene quieto. Toma aire profundo por la nariz y luego expúlsalo lentamente por la boca, bajando el abdomen. Repite este procedimiento 5 veces. Otra técnica muy sencilla es la respiración con labios fruncidos. Simplemente toma el aire por la nariz manteniendo tu boca cerrada. Al botarlo, hazlo por la boca como soplando una vela, así. Repite igualmente 5 veces. Ejercicios activos con miembros superiores. Este es con tus brazos. Toma aire profundo mientras levanta tus brazos hasta la altura del hombro. Sostén el aire y los brazos durante 3 segundos. Luego expúlsalo lentamente por la boca mientras bajas tus brazos. Repite el ejercicio 5 veces. El mismo ejercicio anterior lo podemos hacer con los brazos a los lados. Toma aire profundo hasta la altura del hombro, sostén el aire y los brazos por 3 segundos, luego expúlsalo lentamente por la boca mientras bajas tus brazos. La pronación es una técnica que ha demostrado efectividad en los pacientes con COVID. Pronación significa acostarse boca abajo durante determinado tiempo. Esta técnica la puedes realizar durante 20 minutos acostándote en tu cama boca abajo. Respira tranquilamente durante este tiempo. Luego descansas otros 20 minutos acostándote boca arriba o de lado, como mejor sea tu descanso. Repite este procedimiento durante 3 horas. Deja descansar tu cuerpo 6 horas para repetir la técnica nuevamente. El sueño es muy importante para ti. Procura no utilizar el celular ni el computador en horas de la noche antes de irte a dormir. En la noche, si lo prefieres y te es posible, acuéstate boca abajo durante toda la noche. Esto va a mejorar la oxigenación de tus pulmones en la parte de atrás. Recuerda que para todas estas técnicas debes tener 40 minutos de ayuno para que no te den náuseas ni vómitos.